voy a contar algunas cosas que normalmente en los vídeos no se comentan sobre Camboya. Y no sé muy bien por qué. Creo que son de interés general, así que vamos a ello. Cuando el mundo habla de Camboya, todo el mundo habla de Angkor Wat, pero nadie sabe realmente la historia de esta ciudad y de este imperio. Y creo que es muy interesante. Voy a omitir centrarme en los templos y dónde están, porque de eso hay guías documentales y un montón de bibliografía donde podréis coger información. Y lo que voy a explicar es un poco la introducción imprescindible de este imperio, y que os ayudará a entender el viaje y la visita, y sobre todo algo importante: ¿por qué desapareció este imperio? Así que vamos a imaginar que vienes conmigo en el tuk-tuk de camino a Angkor y que en el trayecto te voy haciendo la introducción para que cuando lleguemos a los monumentos sepas un poco de qué va todo esto. Antes de todo, quiero hacer una puntualización. Te aviso que llegar a las ruinas de Angkor es carísimo, extraordinariamente carísimo. Tienes que pagar una entrada de 30 euros. Y lo más gracioso es que si intentas acceder a las ruinas, porque es una zona muy extensa, muy grande, aparte de que hay controles en todos los sitios, te va a ser prácticamente imposible, porque es una ciudad que, aunque no tiene murallas, está muy bien resguardada con un montón de vigilantes y personal de esta empresa que se encarga de sacar a los turistas 30 euros por visitar unas ruinas que además están sponsorizadas por la UNESCO, por entidades privadas, por capital australiano, por capital japonés, chino. Entonces, bueno, a mí personalmente me enfadó bastante ver con qué descaro están robando dinero al turista y sobre todo a la gente que está sponsorizando todos los yacimientos arqueológicos, y todo ese dinero, pues sinceramente, no se sabe dónde va. Bueno, sí que se sabe dónde va, al gobierno corrupto, que lo que hace con ese dinero, pues a saber qué es. Así que cuando lleguéis a la zona os daréis cuenta que casi todos los monumentos tienen un cartel que como que son propiedad o que están auspiciados por la UNESCO y que otros países están sponsorizando con dinero y con aportación económica y con investigadores los yacimientos. Con lo cual, esos 30 euros que se pagan, ¿dónde van? Y lo vais a ver, hay muchísima afluencia de turismo que va a ver esas ruinas porque son realmente espectaculares. Luego, cuando las visitas, pones en la balanza si vale la pena, y por supuesto que vale la pena. Pero lo que no entiendo es ese descaro que tiene el camboyano para coger dinero del turismo. Y creo que es atribuible a la época de los Jemeres Rojos y sobre todo a la época de la Guerra de Vietnam, donde el extranjero pues prácticamente hizo lo que quiso con los ciudadanos, con las tierras y con las gentes de allí. La ciudad perdida de Angkor es la estructura arqueológica más grande del mundo. Angkor está situada al noroeste de Camboya, en los límites de la ciudad llamada Siem Reap, y es el fruto del Imperio Jemer. Por desgracia, la civilización Jemer, cuando escuchamos ese nombre, la asociamos con los acontecimientos acaecidos en la Edad Moderna con los Jemeres Rojos, que mantuvieron bajo un asedio de horror y de terror a los habitantes de Camboya en los años 70. Pero en realidad, el Imperio Jemer fue una etnia que creó un imperio religioso hinduista budista de gran florecimiento espiritual y que no tenía nada que ver con los Jemeres Rojos. Los Jemeres fue una civilización que se fusionó con las poblaciones locales de prácticamente casi todo el sudeste asiático, llegando a poseer Tailandia, Vietnam, Laos, una parte de Malasia e Indonesia y la misma Camboya. De hecho, el nombre de Camboya viene del nombre que ostentaban los Jemeres, que se llamaban Cambuja, y ese etnónimo creó el nombre topónimo de Camboya. Un apunte. Angkor Wat no es el nombre del templo. De hecho, Angkor significa ciudad y Wat significa templo. Es decir, Angkor Wat es el templo de la ciudad. Por lo tanto, cuando hablemos de Angkor, significa toda la zona donde estaban las siete ciudades que representaron el territorio de Angkor o el imperio de Angkor en la zona de Camboya, que, como os he dicho antes, se extendía prácticamente a todo el sudeste asiático.
Los jemeres cuentan que sus ancestros provienen de un príncipe exiliado de la India. El reino de Angkor tuvo su florecimiento mayor en el siglo XII y alcanzó una extensión de más de 10.000 hectáreas, con una población de entre 750.000 a 1.000.000 de personas. Imaginaros en aquella época tanta gente. A día de hoy, el reino de Angkor se considera como la sociedad más grande y el complejo urbano más grande de toda la historia antes de la época industrial. El éxito del imperio en el reino de Angkor se basa en el manejo del agua, y parece increíble que en el siglo XI fueran capaces de hacer presas y canalizaciones de agua con algunos embalses que tenían, atentos, más de 8 kilómetros de largo por 2 kilómetros y medio de ancho, con muros de contención de 90 metros de ancho y 9 metros de alto. Algo así, para que os hagáis una idea, como el tamaño de 4.000 campos de fútbol juntos. Y recordad que estamos hablando del siglo XI. Lo que hicieron los jemeres fue un sistema de canalizaciones y presas que contenía el agua para que en la estación monzónica se llenaran y durante la estación seca tuvieran depósitos de agua dulce para poder cultivar el arroz y que además eran reservorios de pesca para poder tener proteína animal. Los jemeres eran unos auténticos maestros de la ingeniería hidráulica y de la mampostería en piedra. A unos 60 kilómetros al norte de la zona se encuentran las montañas donde nace el río Siem Reap, que fue el río que bañó toda la zona de agua y que ellos aprendieron a canalizar. Si se visita la zona, una zona que no se pudo empezar a visitar hasta los años 90 porque anteriormente estaba llena de minas por los jemeres rojos, nos encontraremos con algo alucinante, y es que todo el lecho del río está lleno de lingams tallados en la piedra. Los lingam son la representación hindú de lo masculino y lo femenino, es decir, la fertilidad y la pureza, de manera que el agua que nacía allí arriba bajaba hasta la planicie de Angkor, purificada y bendecida, para fluir entre las personas y regar los campos de arroz.